Bienvenido a VGZone. En el 2017, Breath of the Wild nos demostró lo que un cambio a la fórmula tradicional de la franquicia era capaz de hacer, siendo reconocido por muchos como el juego del año. Pues este título, que en un inicio parecía insuperable, tiene una secuela. ¿Te lo podemos recomendar? Aquí te dejamos nuestro review de Zelda Tears of the Kingdom. Sinceramente no busco spoilearte en el aspecto de la historia, por lo que te lo comentaré en términos generales. La historia continúa unos años después de los sucesos de Breath of the Wild, por lo que encontrarás algunos cambios en las tierras y habitantes de Hyrule. La historia, a diferencia de su predecesor, se siente mejor elaborada e incluso se siente relevante. Esto se suma al hecho de que nuestro progreso en las misiones principales podrán impactar el estado actual de Hyrule. Puedo decirte que en general la historia es sumamente disfrutable de inicio a fin, y sin importar si optas por desviarte y hacer un montón de misiones secundarias, la construcción del ambiente te hará sentir en medio del peligro que acecha Hyrule. Gameplay. Si jugaste Breath of the Wild, tienes una idea muy aproximada de lo que puedes esperar. Por esta razón, me gustaría hacer énfasis en los cambios que encontraremos, de nueva cuenta, sin tratar de soltar spoilers. En este aspecto, el juego recibió mejoras, principalmente en la parte de exploración y combate, y aunque en un inicio parecieran pequeñas, aumentarán significativamente tu progreso por las tierras de Hyrule. Mundo abierto. Entre los recursos que sueltan hasta los enemigos más básicos, las misiones secundarias, los shrines, entre varias otras, podremos encontrar un montón de actividades por hacer. Todas estas opciones fuera de las misiones principales se encuentran tan al alcance de la mano y en general toman tan poco tiempo que con facilidad te perderás en la exploración, pero lo más importante es que todas estas ayudarán a construir la atmósfera del juego, contribuyendo en parte a dar relevancia a la historia. Algo que puede apremiar mucho en este aspecto son las soluciones que dieron al problema de la verticalidad, pues si tuviste la oportunidad de jugar su predecesor, seguro recordarás la gran cantidad de horas que te pasabas trepando. Y por cierto, esta vez el mapa con facilidad es más del doble que el que nos encontramos en su predecesor. Del mismo modo, las nuevas habilidades son capaces de proveernos una infinidad de posibles alternativas para superar cualquier obstáculo que se nos presente. RPG. La parte del RPG continúa muy similar a lo que vimos en su predecesor. Armas que se rompen, algunas con beneficios especiales, atuendos y sobre todo recetas y elixires que te conseguirán beneficios o te permitirán sobrevivir en condiciones extremas. Lo que puedo mencionar es que ahora podemos obtener beneficios de los atuendos y recetas distintos, pues estaremos enfrentando a una mayor cantidad de condiciones a las cuales tendremos que darle la vuelta. Combate. Escudo, espada, así como arco y flecha están de vuelta. Lo mismo sucede con el desvío, evasión y bloqueo, pero al igual que los otros aspectos, también tuvieron una mejora interesante que facilita y mete esa parte de creatividad a la experiencia. Gráficos y música. El apartado visual es muy similar al que encontramos en Breath of the Wild, pero esta vez el juego se siente más capaz de mantener sus cuadros por segundo constantes, aunque en ocasiones sí verás brincos cuando la escena está saturada de acción. En el apartado musical, puedo decir que hubo una mejora bastante grata, con muchos menos silencios y con piezas más elaboradas que podemos disfrutar. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom es sin duda alguna el digno sucesor de Breath of the Wild, rehusando la mayoría de los elementos que nos enamoraron de su predecesor y sobre todo corrigiendo todas las quejas que surgieron. Entre estas una mejor historia, una mejor construcción de la atmósfera, mejor verticalidad, así como nuevas y mejores habilidades que lejos de no sentirse como un obstáculo para nuestro progreso, se sienten como herramientas que facilitan nuestra aventura. Esto junto con un gigantesco mapa lleno de cosas por hacer y con recompensas que cualquier fan de la franquicia desea tener, nos brindan horas y horas de diversión. Puedo decir con toda tranquilidad que este juego es un gran candidato a ser el juego del año, teniendo entre sus cualidades más destacables el hacernos sentir en medio de una aventura gigantesca. Por esto con facilidad te lo podemos recomendar. Así que ahí lo tienes, este fue nuestro review de Zelda Tears of the Kingdom. ¿Qué tan aficionado te consideras a la franquicia y cuál ha sido tu Zelda favorito? Si te gustó este video no olvides suscribirte a nuestro canal, que seguiremos subiendo más contenido como este. No olvides que para lo mejor del mundo de los videojuegos, enter the zone, estamos en VGZone. Hasta la próxima.